Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro video review en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección. Y ahora en esta ocasión vamos a revisar la decimoquinta entrega y la última entrega de la colección Casco Grandes Premios. Y bueno, eh, recordarles que finalmente esta colección terminó la semana pasada. Eh, esta, este casco salió la semana pasada, pero no lo pude comprar en ese momento porque quedé corto de, de dinero. Así que opté por comprarlo ayer miércoles. Y bueno, de hecho, eh, esta, este casco es de la temporada 1993 de Fórmula 1. Y bueno, en esta ocasión eh, el casco que vamos a revisar será el casco del de piloto francés. Allen Pros de la temporada 1993 de Fórmula 1. Bueno, primero que nada eh, vamos a eh, sacarle su eh, su capa de acrílico y a continuación vamos a retirarlo eh, cuidadosamente de su base pedestal. Lamentablemente la base pedestal está un poco eh, eh, rota, pero. Eh, pero como sabemos todos, no todo, se obtiene la no todo se obtiene lo que quiere la vida. Y bueno, bueno, acá pueden ver la miniatura. Y bueno, como todos sabemos, eh, como todos sabemos, eh, en este año, 1993, Allen Pross eh, ganó su cuarto campeonato mundial. Y además, eh, además, antes de eso, eh, estuvo, corri estuvo corriendo entre los años 1993. 1990 y 1991 eh, en la escudería Ferrari y, y, y después del Gran Premio de Alemania eh, Ferrari despidió precisamente a Prost eh, por eh, hablar mal sobre la escudería italiana eh, después, de, después de eso en 1992 se tomó un año sabático y a partir del año, y en el año 1993, eh, regresó, regresó al gran circo de la mano del equipo Williams. Eh, de, hecho se, de hecho, se decía que en algún momento, eh, en algún momento de, de ese año, eh, se decía que. Eh, Allen Prost podría coincidir con Ayrton Senna en el equipo Williams, pero después de ganar su cuarto título en, en esa misma temporada, eh, Senna, no, Prost se retiró de manera definitiva a la Fórmula 1 porque no quería. Eh, no, quería volver a no quería volver a coincidir en un equipo no quería volver a compartir equipo con eh, con cena de nuevo y bueno y por eso se fue eh, pros eh, de la fórmula 1 después de ganar su cuarto título eh, también eh, en este año eh, pros tuvo, eh, tuvo como coequipero al inglés timon hill quien como sabemos eh, quien como sabemos ganaría eh, Ganaría con Williams el campeonato mundial... En el año 1996... Y, y antes de eso... Te, eh, entre los años 1994 y 1995... Terminaría como subcampeón... Después de, de... Después de que Michael Schumacher... Con el equipo Benetton... Lograría eh, sus dos primeros campeonatos... Y bueno... Y además... Eh, y además Allen Pross... Eh, sería eh, en 1993... El, eh, el último campeón vigente en retirarse de la Fórmula 1 eh, hasta, hasta el año 2016, es decir, 23 años después, eh, con el germano finés eh, Nico Rosberg. Bueno, y además, eh, recordemos que, eh, recordemos que Nig Nig Nigel Mansell, quien se retiró. Nigel Mansell quien se retiró también después de ganar el título, pero en eh, 1992, eh, en 1993 empezó a correr en, la, eh, en el campeonato CAR de Estados Unidos, la cual hoy en día, la, la cual después sería la CHAMP Chamcar y después se fusionaría con la Indy Racing League para llamarse IndyCar Series y bueno bueno eh, eso es lo que yo sé bueno en cuanto a la historia de, de pros en el, en el año en el año 93 en el año 93, y bueno y además eh, bueno y además eh, como se retiró eh, bueno y finalmente como yo ya lo dije PROS se retiró en eh, en el noventa en el 93 eh, y en el 94, Ayrton Senna tomaría su lugar. Y además, bueno, y además también sé que eh, Prost, después de su carrera en la Fórmula 1, eh, después de su carrera en la Fórmula 1, eh, eh, creó su, propio, su propia escudería, la cual compitió entre los años 1997 y, y 2001. Eh, que se llamaría ...Pros Grand Prix, el cual eh, fue un rotundo fracaso ese equipo, eh, el cual se declaró en bancarrota, el cual se, se declaró en bancarrota eh, a principios de la temporada 2002. Eh, eh, también decirles que eh, en este año, en el 93, ProS eh, consiguió eh, victorias en Sudáfrica, en Kialami. Eh, y también después de eso ganaría en España, eh, también en Canadá, Francia, eh, Reino Unido y Alemania. Y bueno, eh, todo eso todo eso es lo que yo sé en cuanto a la historia de, eh, de Allen Prost y bueno. Bueno, acá pueden, ver, eh, acá pueden ver este casco, podemos ver que los, que los colores de, de la decoración de la miniatura son, de, son el blanco, el rojo y el azul, eh, o sea, los colores de la bandera francesa, que también obviamente son los, con los colores de la bandera de este país, Chile. Eh, bueno, podemos ver entre sus detalles, bueno, podemos ver que la visera... Eh, podemos ver que la, la visera puede eh, cerrarse y abrirse, abrirse y cerrarse, como ustedes pueden apreciar, igual como si fuera un casco real. Eh, podemos ver que eh, es transparente, la, eh, bueno, es casi transparente la, la visera, eh, no es polarizada. Podemos ver que, el, que arriba de la visera, bueno, podemos ver que eh, tiene dos logotipos de la petrolera francesa ELF, que, eh, que la cual como sabemos fue absorbida por, por Total, eh, que es el suministrador tanto del combustible como, de el, como del lubricante del equipo Williams en ese año. Podemos ver que hay, ahí está el logotipo de Renault, que es una marca automotriz francesa, la cual en este año fue el suministrador de motores de unidades de potencia del equipo Williams también podemos ver que ahí dice Canon que eh, es una marca japonesa eh, fabricante de eh, fabricante de productos electrónicos especializándose en eh, cámaras eh, tanto de video como fotográficas así como también eh, así como también equipos de oficina como eh, fotocopiadoras e impresoras. Podemos ver ahí el logotipo de Kickers, que es una marca de calzado francesa que eh, fue eh, un fiel patrocinador de Pros durante toda su carrera. Bueno, aquí se supone que iba el logotipo de Camel, una marca tabacalera, pero, eh, pero obviamente decidí no ponerle... Eh, decidí oh, no obviamente sí, no ponerle eh, el logotipo de camel porque yo no apoyo para nada la publicidad ni de tabacaleras ni de bebidas alcohólicas eh, en el automovilismo en el deporte motor en general así que eh, la calcomanía yo la, la boté a la basura porque eh, no me, como yo ya le dije, a mí no me gusta para nada la publicidad. Eh, las publicidades, como yo ya dije, no me gustan la publicidad ni de tabacaleras ni de, ni de bebidas alcohólicas. Podemos ver ahí eh, el logotipo de Arai, que es la marca de, de este casco, que, por, que durante toda su trayectoria PROS utilizó cascos de esta marca japonesa, Arai. Eh, bueno, podemos ver ahí... Que tiene unos logotipos de Sega, que es una, una marca japonesa eh, fabricante de videojuegos y también fabricante de consolas para videojuegos. Y ahí podemos ver eh, a la mascota de, eh, de esta compañía, eh, el cuerpo Spin Sonic, que ha tenido, eh, que ha tenido tanto. Eh, que ha, ha tenido tanto eh, videojuegos, así como también series animadas. Y por sobre todo, una... Y hasta ha tenido películas. De hecho, la película Sonic se estrenó, si no me falla la memoria, entre 2019 o, 2000, o el año pasado, 2020. Bueno, no me acuerdo. Muy, muy bonito eh, eh, este casco. Y bueno, eh, ahora vamos a continuación a poner... Eh, en su base pedestal, el, eh, la miniatura, vamos a sellarla con su, eh, con su capa de acrílico. Y ahora vamos a hacer a un lado la miniatura y a continuación vamos a eh, curiosear un poco la revista, el fascículo. Bueno, acá podemos ver la primera parte de la historia. De, eh, de Allen Pross en, en la temporada 1993 Fórmula 1, que es precisamente el mismo año en que yo nací. Y en ese mismo año también empecé a criarme con la Fórmula 1 y el automovilismo y los automóviles. Bueno, acá podemos ver eh, la segunda parte de la historia de. de la historia de. Eh, de, la historia de eh, de Pros en la temporada 1993 de la Fórmula 1, eh, como yo ya le dije anteriormente, bueno, esto se me olvidó mencionar. Eh, lo, que yo, lo que yo no he mencionado, eh, no mencioné todas las victorias. Eh, lamento decirles que no mencioné todas las victorias de Pros en esa temporada de la Fórmula 1. Pros, eh, aparte de ganar en, en Kialami, en Sudáfrica, ganó en San Marino. España, Canadá, Francia, Gran Bretaña y Alemania. Ahora sí, eh, ahora que estoy viendo esto, ahora sí mencioné toda la victoria de Pros eh, en ese año en la Fórmula 1. Y bueno, y además, como yo ya dije, eh, elevó su palmarés a tener 51 victorias en el Gran Circo. Bueno, acá podemos ver una imagen de Pros eh, en el podio del Gran Premio Portugal. Eh, como sabemos... Eh, en, esta, en este gran premio... Obtendría su segundo... Eh, su segundo triunfo... El alemán Michael Schumacher... Quien un año después... Eh, que, en dos a, que un año después... En eh, 1994... Obtendría el primero de sus siete títulos... Y bueno... Y ahí... Y no solamente comparte aquí el podio con Schumacher... También lo comparte con Damon Hill... Que que como yo ya dije sería sería subcampeón en las temporadas 1994 y 1995 y, de, y después sería campeón en, en 1993 no en 1996 quiero decir también con la escudería Williams bueno bueno además pros eh, llevó el número 2 eh, en su auto eh, eh, recordemos que eh, recordemos que eh, no llevó eh, ningún piloto ni en la temporada 93 ni en la 94 ningún piloto llevó el número uno eh, por el hecho de que eh, por el hecho de que Mansell se retiró eh, después de ganar el título en el 92 y en el 93 pros eh, 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 se retiró también en ese momento. Bueno. Bueno, acá podemos ver detalles de lo que es la miniatura. Bueno, el casco, como yo ya dije, es marca Arai y el modelo es Arai GP. Bueno, dice aquí que el casco es eh, eh, de material de fibra de carbono y también fibra de, y también fibra de vidrio con polímeros. Su color base es el blanco y su visera es de poli poliuretano. Bueno. Eh, y acá podemos ver eh, una parte, bueno, parte de la historia de la Fórmula 1. Estos son los años de Juan Manuel Fangio, o sea, apodado cariñosamente eh, el chueco y también apodado el maestro. Bueno, recordemos que Fangio, Fangio fue campeón eh, cinco veces de la Fórmula 1. Bueno, recordemos que... Eh, antes de, antes de debutar en la primera temporada de la Fórmula 1, eh, corrió, corrió en Argentina en el turismo carretera y además eh, la Segunda Guerra Mundial eh, supuso un paréntesis en su trayectoria. Y bueno, acá podemos ver a Fancho compartiendo podio eh, con eh, Giuseppe, Giuseppe eh, Nino Farina. Quién sería el primer campeón mundial de la Fórmula 1. Y con otro italiano que también sería campeón de la Fórmula 1, Alberto Ascari. Bueno, acá podemos ver a Fangio eh, con una con un con una máquina de la escudería Mercedes. de cuando lideró la salida del Gran Premio de Bélgica del año 1955. En ese año. Eh, sería campeón en ese año también sería campeón sería campeón por cuarta vez eh, acá eh, acá podemos ver bueno el maserati con el que con el que logró el último de sus cinco campeonatos mundiales en el año 1957 precisamente y ahora vamos a la eh, última parte del de fascículo. Acá podemos ver una historia sobre el circuito de Imola, o sea, el autódromo Enzo Edino Ferrari. Bueno, como todos sabemos, eh, bueno, como todos sabemos, eh, este circuito fue remodelado para la temporada 1995 de Fórmula 1. Obviamente después de la muerte del tricampeón mundial en ese año, Ayrton Senna, y del y del por aquel entonces debutante austriaco eh, Roland Ratzenberger que fallecieron tanto eh, que fallecieron en eh, que fallecieron el sábado Ratzenberger en clasificación y en carrera eh, el domingo Ayrton Senna eh, acá podemos ver bueno acá podemos ver una esta es de la última edición la que fuera la última edición de, del, gran, del Gran Premio de Imola eh, 2006 la que fuera la última edición del Gran Premio de Imola hasta el año 2020 cuando recordemos que este circuito regresó a la Fórmula 1 el año pasado cuando se modificó el calendario a causa de, de lo que todos sabemos, la pandemia bueno, esta es del año 2006 bueno, y aquí siguieron... A, a su ídolo de aquella época, eh, Michael Schumacher, quien, se, quien fue, recordemos, siete veces campeón mundial. Eh, bueno, acá podemos ver la parrilla salida del Gran Premio samarino de la temporada 1999, precisamente. Bueno, acá podemos ver una vista aérea de el, del autódromo de la, del circuito de Imola o. O también pueden decirle eh, Circuito Enzo eh, Dino Ferrari. Recordemos que se llama Enzo Dino Ferrari en honor a, a los fundadores de la marca Ferrari que, y también de la escudería Ferrari. Eh, los cuales, como sabemos, eh, los cuales, como sabemos, fallecieron. Eh, bueno, al principio se llamó eh, Dino Ferrari. Eh, por el fallecimiento de, del primer hijo de, de Enzo. Y, y con su fallecimiento en 1988 se, llamó, se empezó a llamar tal como se llama ahora. Bueno, este circuito está precisamente a 80 kilómetros de la fábrica principal y del cuartel central de Ferrari en eh, Maranello. O sea, está en Emilia Romaña. Eh, en la, eh, la misma región de donde está. Los mencionados lugares, y bueno, y acá podemos ver un, un mapa de lo que es el circuito con todas sus eh, nueve curvas. La curva de tamburello, como sabemos, fue rediseñada. Como yo ya dije, después del accidente de, después del accidente mortal de cena. También fue rediseñada la curva Villeneuve también de, de, del, del otro accidente mortal. Eh, en el mismo Gran Premio El mismo año. Eh, la de Ratzenberger. Y bueno. Bueno, vamos a, eh, vamos a cerrar la, la revista y volvemos a concentrarnos en la miniatura. Y bueno, finalmente para recomendarla, bueno, se la, se la recomiendo como todas las eh, como todas las miniaturas antes revisadas, se la recomiendo a todos los fanáticos de la Fórmula 1, a los fanáticos de, de cualquier categoría. Del deporte motor, también se lo recomiendo 100%. A los fanáticos de cualquier escudería, de cualquier piloto, eh, también se lo recomiendo 100% y también se lo recomiendo totalmente. A todos los eh, que les gusta coleccionar todo tipo de vehículos, incluyendo, eh, incluyendo máquinas de Fórmula 1 e incluyendo máquinas de carrera de cualquier tipo, también se lo recomiendo 100%. Bueno, eh, esta, esta miniatura también la compré hace pocos días eh, en un kiosco. Eh, y, y, me costó, eh, y me costó lo mismo que me, ha costado, que me han costado todas las miniaturas que yo ya he revisado. Y bueno, y además estoy esperando una segunda parte de esta colección de la colección que Grandes Premios. Eh, espero que eh, puedan llegar acá a Chile. Eh, en esta segunda parte, los cascos de Max Verstappen, Fernando Alonso, Ayrton Senna. También otro de eh, Michael Schumacher. Entre muchos otros. Así que espero que tal vez para el próximo año o en dos años más que la colección pueda volver acá a Chile con una segunda parte. Y bueno, y con esto cierro este video review. Cuando vean este video, recuerden eh, suscribirse a TF Coyote F1, comentar, dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto me despido adiós como fuera chao